solo, absolutamente solo. Bueno, pues la tranquilidad, la agusticidad, la soledad. Quererte un poco más, tener un poco más de tiempo para tus cosas. Pero te das cuenta de que hasta para ir al baño es como te vas a hacer realmente adulto, responsable. Es como te vas a hacer una persona 100% independiente. Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Aquí está Charlie W con un nuevo video para el canal. ¡Comenzamos! ¿Qué rollo mi gente? ¿Cómo están? Pues, como ya pudieron ver en el título, vamos a experimentar por primera vez cómo es vivir solo. Nunca en toda mi vida había vivido solo. Esta es la primera vez. Entonces se siente un poco extraño, ya que pues es aprender a convivir contigo mismo y a quererte un poco más, tener un poco más de tiempo para tus cosas. Entonces, pues ahorita ando trabajando, quiero mostrarles por ahí la casa y pues que anden conmigo, que ustedes sean mi compañía, que sean la parte que me haga no sentir solo. Y pues, ¿por qué no? Si tú entraste a este video para ver qué se siente vivir solo, también sepas qué es lo que conlleva el tomar esa decisión, qué es lo que necesitas para llevar a cabo esa decisión. Y en mi experiencia personal, te puedas basar para saber si lo quieres hacer o no. Me ha tocado muchas veces escuchar que las personas quieren independizarse, pero para ello hacen, pues primero se consiguen una pareja y luego ya dicen, no, pues se independizan, pero o se casan o se juntan. Y pues en esta ocasión es solo, absolutamente solo. Se siente bien raro, ¿eh? Bueno, pues continuamos. Están repavimentando la carretera Cuauhtémoc-Anáhuac. Anáhuac-Cuauhtémoc. Lo que hacen es levantar el asfalto viejo y colocar una capa de nuevo. Qué bonito es el pavimento nuevo. Para que no se sienta toda esa vibración y todos esos baches, ese reparchado de la carpeta asfáltica, hacen ese proceso. Qué bueno que progrese la ciudad. Chécate, me compré unos pistaches, una bolsita, 10 pesitos. Está suave comer así pistaches, almendras, hasta cacahuates en lugar de dulces. Es muy saludable y pues sí te quita bastante la ansiedad de estar comiendo algo.
Por lo regular las semillas no son tan malas, de hecho son beneficiosas. Vamos a comer estos pistaches. Bueno, mis amigos, pues ya tengo un rato aquí en el Parque de las Vías, Parque San Antonio. Aquí descansando en una banquita, tomando el fresco en este día de verano. Como ha llovido, pues aquí es muy normal que cuando llueve se hace un rillito. Ahorita nada más está húmedo, pero cuando llueve se ve bien suave el arroyito aquí. Pasa bastante agua cuando está lloviendo. Entonces, pues dije, voy a enseñarles el aceite que compro para los cambios de mis autos. Como bien saben, pues tengo esta Nissan Quest 2007, que por lo regular el cambio de aceite que le hago es este que les voy a mostrar. Es una marca que me recomendaron, llamada Móvil Super. Compré dos porque voy a hacer dos cambios de aceite. Uno es 10W30 y otro es 5W30. Son de la misma marca, solo que este es un poco más gruesecito y este es un poco más delgado. Para estas camionetas Nissan recomiendan ponerle del aceite original que marca el fabricante, ya que son muy delicados. Cuando les ponen aceites más gruesos es porque el motor pues ya está viejón y quieren un poco más de viscosidad en el aceite. También compré estos cables para bujías, los cuales me costaron $425. Estos dos son para un cambio de aceite de un carrito Saturno que tengo por ahí. Y este es para esta camioneta. De una vez le compré su filtro de aceite. Este es el de la camioneta y de una vez le compré el filtro de aceite para el carrito. Voy a hacerles ese cambio de aceite ya que los utilizo mucho y es muy necesario traerlos con buen aceite. Si quieren apoyar las ventas de Charlie W, pues contáctenme, pídanme jamoncillo, conos, yo se los llevo hasta su casa. Pues vámonos, ahí está el parquecito. Muy a gusto estaba, pero pues ya descansé, ya relajé la mente. Vámonos. Bueno, pues sí hay cambios de aceite. Casi siempre vengo aquí a la Goodyear porque te lo cambian rápido y como tienen fosas y todo eso, no batallan tanto. Entonces, vamos a estacionarla por aquí y hacerle el cambio. Sí. Vamos a ver, a ver, a ver. Está, mira, aquí, luego, luego. Me dan ganas de meterme a la fosa y ver cómo se ve por abajo la camioneta. Mira, esto sale humo. A punto de llegar a la casa. Ahorita ando acomodando todo, incluso pues seguimos adelante con los proyectos de la casa, los departamentos. Todo sigue igual. Subo un poco el vidrio. Llegando a la colonia, llegando a la colonia. Solo. Lo bueno que la mamalona no se raja.
Está abierto. ¿Cuál es la llave de por aquí? Esta. Ando queriendo echar esta losa. He estado un poco ocupado. Me prendo todos los focos porque está muy oscuro. Aquí. Ahí está. Pues hogar, dulce hogar. Tomen asiento. Esta es para ti. Y esta es para ti todavía. Bueno. Pues la tranquilidad, la gusticidad, la soledad. Pues chéquense. Aquí tengo dos, tres cosillas que quizá pues no es mucho. Pero, pues, para empezar está bien. Acá tengo una pantalla Smart TV de 43 pulgadas. La cama, las cobijas. Y acá subí dos, tres cosas que... que están en la cima del éxito. Otra pantallita. Y otro monitor. Ah, necesito recoger aquí. Qué chido se ve para acá abajo, mira. En la cima del éxito. Reparé un poquito el techo porque el vecino hizo una reparación de la luz y me dejó unos huecos ahí arriba. Tuve que reparar el techo de aquí del baño. Pero pues todo está correcto. Acuérdese del ejercicio, amigos, es muy importante. Unos guantes de box. Un costal de box. Y pues así es la vida. A veces arriba, a veces abajo. Bueno, amigos, pues, ¿ustedes qué opinan? Eso de vivir solos. Pues, aparte de la tranquilidad. Para vivir solo sí necesitas pues ya tener ciertas cosas contempladas, como por ejemplo el lugar donde vas a vivir, los muebles que vas a utilizar y pues el agua que llegue, pues tú la vas a tener que pagar, la luz,
vas a tener que pagar tu comida. Ahí es cuando te vuelves independiente y es cuando dices, ah, ok, antes desperdiciaba mucho jabón en la casa de mis papás. Ahora voy a hacer rendir ese jabón. Si estás comenzando tu vida independiente, eso suele ser muy normal. Y si estás haciendo por vivir apartado o solo, también tienes que contemplar que tú es como te vas a hacer realmente adulto, responsable. Es como te vas a hacer una persona 100% independiente. Puedes quizá hacer varias cosas solo, pero te das cuenta de que hasta para ir al baño, en la casa de tus papás, pues se te facilitaba porque tenías el acceso a papel higiénico, agua calientita, que hasta el gas tienes que pagar. O sea, date cuenta que no es tan fácil. Bueno, voy a lavarme las manos. Traigo las manos un poquito sucias porque agarré un dinero. Entonces me las voy a lavar. Aquí está la estufita. Las llaves de la camioneta. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado este video. Que se suscriban, dejen su like, activen la campanita. Y pues si estás comenzando en esta aventura de vivir solo, ánimo, no te desesperes, que la mejor recompensa es uno vivir a gusto con lo que uno hace para uno mismo. Y si no vives solo, pues mínimamente vete a comer solo, al cine solo, y ahí te vas a dar cuenta de que no es tan cosa del otro mundo el vivir solo. Bueno, pues yo voy a descansar, amigos. Ahí los veo. Chao, chao, chao. Apaguen la luz. Ah, empiezo a disfrutarlo. Thank you.